Nací yo sin blancura. Pequeña todavía el pequeño cerebro se puso a combinar. Cuenta mi pobre madre que como comprendía, yo aprendí muy temprano la ciencia de llorar. Desear que el libro de Alfonsina irremediablemente tenga aceptación. Bien vale un brindis. ¿Era eso, Centurión, lo que faltaba? ¿Sí? ¡Señores! Aguda, graciosa y fina, siempre está Desprit presente. Pero ¡ay! Escribe Alfonsina. Irremediablemente. ¡Salud! ¡Momento! ¡Prepárate, Pardo! ¡Prepárate que viene el contraataque! Agradezco sus reproches igual que si fueran nardos. ¿Por qué será que de noche todos los gatos son pardos? ¿Puedo escuchar el chorro ahora? ¿Cómo está? Un poco, Pardo. Y los muchachos estos también son seres humanos, ¿no? Tienes razón, Centurión. No solo de choclo vive el hombre, ¿no? Tomen, muchachos. Carguen un poco la batería. Bueno, mientras los músicos descansan, que alguien lea algo de su cosecha. Pero que no sea yo nuevamente, ¿eh? Aclare, ingeniero. ¿Soy o no soy la agasajada? Por favor. Bueno, en ese caso, yo les voy a leer algo. ¿Tuyo? No. No exactamente, Quinquela. A ver si adivinan de quién es. Oh, el carmín de tus labios, cuyo orgullo empalidece al fulgor de tus caderas. Dame tu cuerpo. Mi perdón de macho velará la extinción de tu pureza como un fauno potente y pensativo sobre el derrumbe de una estatua griega. Bien, señores. Ustedes tienen la palabra. Vamos, alguien arriesga un nombre. Fernández Moreno. Es difícil. Francamente, parece de Lugones en un mal momento. ¿Alguien más? Ya escuchaste a Morín. Y tiene razón, Baldomero. Debió ser un mal momento para un gran poeta como Lugones, cuando sus versos se confunden con los de sus imitadores. Esos versos son míos y los publiqué hace más de 20 años. ¿Y bien? El que no tenga un poema del que arrepentirse, que levante la mano. Yo. Irremediablemente, Alfonsina. Yo no seré quien lo haga. Hay una pesadilla que me persigue con frecuencia, de la que me despierto dando un grito de espanto. ¿Es para tanto? Es que he soñado que era la autora de La inquietud del Rosal. De día, por un esfuerzo de la voluntad, consigo olvidarlo. Pero en sueño, vencida las resistencias, irremediablemente. Estoy encerrada en una oficina. Me acuna una canción de teclas. Las mamparas de madera se levantan como diques más allá de mi cabeza.
Barras de hielo refriegan el aire a mis espaldas. El sol pasa por el techo, pero no puedo verlo. Bocanadas de asfalto caliente entran por los vanos y la campanilla del tranvía llama distante. Clavada en mi sillón, dictando órdenes y correspondencias a la mecanógrafa, escribo mi primer libro de versos. Dios te libre, amigo, de la inquietud del rosal. Pero lo escribí para no morir. Por lo tanto, le rogamos la pronta restitución de dichos materiales. Señorita Stone. ¿Sí? Usted sabe la comprensión que he puesto de mi parte, concretamente cuando la tomé en este puesto. Sí, claro. Además de haber ganado yo el concurso, era lo justo. Justo es también que yo tome a quien se me ocurra. También sabe usted que yo consideré, además de su capacidad, una situación muy especial en usted, señorita Stormy. Tan especial como dignificante, señor. No la estoy juzgando. Lo recuerdo solo para que no ponga en duda toda la buena voluntad que he tenido con usted. Por supuesto que después usted se ha ganado el excelente concepto que hoy me merece. Bueno, entonces cada vez entiendo menos. Esto. Hubiéramos empezado por ahí. No le gustó nada. No, tampoco me parece malo. Aunque no soy crítico para cuestionar cómo escribe, pero sí sobre qué escribe. ¿Sobre qué? Sobre la vida. Y la mía es la que más conozco. Su vida es suya y no pública. Como para que todos se enteren hasta de detalles tan íntimos. Su nombre está muy relacionado con la empresa. Sus compañeros la respetan como a un superior. Trata directamente con nuestros mejores clientes. Y así como yo descubrí en una vidriera este libro, otros pueden saber que usted acoge en su empresa a una poeta, nada menos. Pero si apenas soy una mujer que escribe, o tampoco a eso hay derecho. Usted tiene un hijo. Está sola. Y un hijo no se alimenta ni se viste con versos. Por eso la invito a que lo piense. ¿Pensar qué? La necesito totalmente abocada a la empresa. Las nuevas plazas que hemos ganado multiplicarán las correspondencias. No se fija, señor. Una cosa no va a impedir la otra. No hay una y otra. Una u otra. Usted sabe que nunca le pedí nada. Y justamente esto me pide. ¿Me da a elegir entre la luna o los 6 peniques? Tengo concretado un aumento para usted. Es inteligente y sabe que en los tiempos que corren no es poco para alguien con sus necesidades. Por eso... ¿La luna o los 6 peniques? Pues bien... Ni el resto de sus empleados, ni ninguno de sus clientes será salpicado con mis versos. Piénselo y verá... Quédese nomás con los 6 peniques. Pero a la luna me la llevo yo. Todo está organizado, Alfonsina. El entusiasmo por verla supera los cálculos más optimistas. ¿Usted lo cree en serio, Vila Bravo? Ah, todo Flores la va a aplaudir de pie. Mire, los primeros sondeos indican que vamos a tener que agregar sillas.
Sí, y desde las páginas literarias del diario La Idea vamos a promocionar todavía más su presentación. Comprometa nomás su página usted para ayudarme a mí. Ah, cuando llene la sala y salga de esta difícil situación, me va a dar la razón. Es más, creo que de aquí en adelante, escucharla a usted será un hábito en todo Flores. Lea. A ver. Salón Teatro Minerva. Festival artístico literario en homenaje a la poetisa señorita Alfonsina Storni, el martes 12 de junio a las 8:30 p.m. en el Salón Teatro Minerva, Rivadavia 7426, organizado por un núcleo de intelectuales de la localidad. Precio de las localidades, platea 60 centavos, palco 3 pesos. ¿3 pesos? Es que lo bueno hay que pagarlo. Bueno, más no se puede hacer, ¿no? Estás muy bien. ¿Te presto un par de guantes? Tengo. Están viejos, pero me van a dar suerte. Si recaudamos lo que me dicen, creo que voy a poder respirar tranquila por un rato. Con la mitad de lo que me dicen. Bueno, si viene Alejandro, le preparo. Sí, ya sé. Le doy de comer y lo meto en la cama. Sí. Pero anda tranquila, por favor. Suerte y pesos, muchos pesos, ¿eh? Alfonsina, los zapatos. Con lo que me den en el festival, te compro uno a vos también. ¿Están muy mal? No. Anda, que se te hace tarde. Sí. Muchas gracias por las flores, Vila Bravo. Se ha molestado tanto por mí. No, por favor, Alfonsina. Es mucho menos de lo que usted se merece. ¿Está lista? Sí, cuando usted diga. ¿Tuvimos que agregar muchas sillas? Bueno, esta vez... seguramente la promoción, que no... Pero no tenga dudas, es que en otra ocasión... Claro que sí. En otra ocasión. ¿Comenzamos? Sí. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley. Que yo no pude ser como las otras, casta de buey. Con yugo al cuello, libre se eleve mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan porque lo digo así. Las ovejitas balan porque ven que una loba ha entrado en el corral. Y saben que las lobas vienen del matorral. Yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño. El sustento me lo gano y es mío donde quiera que sea. Que yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. El hijo... y después yo, y después lo que sea. Aquello que me llame más pronto a la pelea. A veces la ilusión de un capullo de amor que yo sé malograr antes que se haga flor. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Alfonsina tenía poco menos que terror de su primer libro, La inquietud del Rosal. Se confesaba demasiado con ese primer libro. Se identificaba de alguna manera con la loba, ese personaje, esa mujer que está fuera de la manada, que es un poco temida por sus, digamos, contemporáneas, por sus mujeres de la época, pero al mismo tiempo también admirada por su valentía. Pero Alfonsina se va recubriendo, va poniendo distancia, porque cada vez quiere estar más en su vida, en lo suyo, cada vez quiere estar más lejos
de la confesión directa. En los últimos poemas, ya en Mascarilla y Trébol, por supuesto, hay una especie de cubierta intelectual que sutiliza, con metáforas muy audaces, el mundo, su alrededor, y que casi excluye la emoción directa. Bueno, fue todo muy hermoso, pero se terminó. ¿Solo por hoy? De eso hablo, de esta noche. Me parece que fue como una ilusión. Salió todo tan bien, ¿no? Ya ve usted. Le hicimos posible nosotros que somos algo cierto, ¿o no? Quizás. Ha llegado más lejos que yo, que dudo tanto. Ay, Horacio, a usted le da el cuero para dudar de todo. En cambio, yo hago lo que puedo. Y puede mucho, ¿eh? Son ya 3 libros publicados en apenas 3 años. Mérito de las palabras, mis amigas fieles. Yo lo único que hago es ordenarlas. Pero ellas están allí. ¿Qué sería de mí sin las palabras, eh? ¿Sabe que de chica era muy mentirosa yo? ¿Y quién no? Pero no decía mentiras para beneficiarme ni para evitarme un moquete. No, las decía para crear un mundo más excitante al que me rodeaba. ¿Y ahora? No. Ahora me he empobrecido mucho. No me queda más que la verdad. Es que además de soñar hay que vivir. Oh, barata filosofía. Pero gracias a esa barata filosofía voy todos los días a mi escuela, que nadie sabe dónde queda. Patios de tierra, bancos viejos, chiquitos de piel oscura, cabellos lacios, feitos los pobres. Y ahí estoy yo, intentando la palabra consejera en medio de la electricidad de tantos chicos. Como si una pudiera modificar en unos cuantos meses lo que el tiempo ha hecho minuto a minuto. No espero menos de usted. No conviene a la sociedad que ganapanes pesimistas se resignen a soportar niños sin amarlos. Los lápices son para escribir y nada más. No teniendo cada uno el suyo, no se lo pongan en la boca. Las enfermedades se transmiten por unos bichitos invisibles que se llaman microbios y están en la boca, en las manos, en el aire, en las cosas. Hay una enfermedad muy común entre la gente, sobre todo entre nosotros los pobres, que se contagia por el mate de bombilla, por la saliva que queda en la bombilla. Se llama tuberculosis. Tan chicos. Y ya deben sospechar los riesgos de un lápiz que no les pertenece. Es claro, ellos también pagan impuesto a la pobreza. Sospechar nomás. Uno de 9 años se levantó con total naturalidad de su banco y me dijo, mi mamá se murió de eso. Oh, salute. Bueno, gracias por el viaje. Mañana volvemos a soñar, ¿eh? Creí que solo le quedaba la verdad. Esa es otra de mis mentiras. Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser. No fuera más que algo vedado y reprimido de familia en familia, de mujer en mujer. ¿Qué fuera de mi vida sin la dulce palabra? Como el óxido labra sus arabescos ocres, yo me grabé en los hombres, sublimes o mediocres. Mientras vaciaba el pomo caliente de mi pecho, no sentía el acecho torvo y feroz de la sirena negra.
con que Alfonsina ya no es más la aldeanita suiza que dio el mal paso. Por supuesto que sí. Los buenos y los malos pasos son tales según donde nos lleven. Y yo estoy aquí. No es un buen lugar el hogar del matrimonio de la Vega. Bueno, yo no confiaría tanto, Alfonsina. Muchos han perdido aquí la inocencia. No te aflijas, Carmen, que no es mi caso. Yo nunca la perdí. Sencillamente porque nunca la tuve. De todas maneras, tu marido quería decir que ya soy argentina. Nada menos que toda una ciudadana. No parece tomarlo muy en serio. No, y usted pareciera darle demasiada importancia a las formas. La que tienen, nada más que la que tienen. Perdón, espero no haberla molestado. No, por favor, son los gajes de la ciudadanía. Alfonsina sorprende siempre con su forma de ser. A todos nos pasó cuando la conocimos. Sí. Y tengo la sana intención de seguir sorprendiendo siempre. Por lo menos a mí, que es con quien estoy más tiempo. Vean, yo me siento muy feliz de haber nacido donde nací. Pero nunca le hice ni le pienso hacer el juego a los nacionalismos baratos. Me siento argentina como el mate amargo, pero cuando leo a Delmira Agustini me siento uruguaya. Creo que la gente se hermana por el sentimiento. O alguien podría decir que Gerchunov no es argentino. Que Boyar de su sense. Pero claro. Ahora, aunque personalmente sienta que nacer en un lugar u otro se debe a la casualidad, siento que, bueno, como a Pushkin lo alimentaron las narraciones de su nodriza africana, yo nací a la poesía escuchando las historias de mi madre en nuestra casa de Sala Capriasca. Bueno. Mucho hablar, y otra vez aparece la aldeanita suiza. No, esa aldeanita ya no existe. Pero más allá de sentirme argentina, lo que realmente me conmueve es la mujer. La mujer de cualquier raza que habite este país. También viven hombres. Cuestión a resolver por los hombres. Oh. Ya es una responsabilidad muy grande, casi dolorosa ser mujer todos los días. ¿Cierto? Se han llevado ustedes la mejor parte. La libertad. Pero, ¿cuántos cargos? Yo no se los hago. Toda mujer que se lo proponga puede ser libre. Ahora no sé, pero pareciera ser que la mujer argentina, en vez de tender a diferenciarse, tiende a confundirse y a parecerse. Y al final uno ya no sabe si es por escasa personalidad o por pudor a tenerla. Bueno, ni tanto ni tampoco, Alfonsina. Este es un país muy joven, aunque ya estemos en 1922. Por otra parte, creo que no hay que olvidar que la guerra europea, con su terrible marca, ha enturbiado todas las aguas. Y necesariamente han de pasar muchos años hasta que aclaren. Yo me aventuraría a decir que, en el futuro, las modificaciones que surjan se han de sentir principalmente en todo lo que respecta a la mujer. Sin que por eso haya que pensar que las mujeres regeneren al mundo y asombren a los siglos. Ay, ¿por qué no ha de ser así? ¿O solamente pueden hacerlo los hombres? ¿Por ocupar una banca? ¿Por dirigir una administración? ¿O por salir a la calle de vez en cuando a poner un papelito en una urna? Pero caramba, esto es un congreso feminista. Nos atacan de la Vega. No. Lo que pasa es que usted cree que el feminismo es una cuestión de la mujer contra el hombre. ¿Y no lo es? No. Es un problema humano. Y reírse de él es reírse de los dedos porque terminan en uñas. Jamás me reiría. Sobre todo si se trata de dedos de mujer. Los suyos, por ejemplo, que son tan delicados. Es mucho más que una galantería lo que el tema merece. Y por otro lado, me atrevo a decir que el feminismo no es más que la reacción ante el fracaso de las aptitudes masculinas para lograr el equilibrio. El equilibrio que haga la felicidad humana, claro. Bueno, no es discutir lo que yo quiero. Yo tampoco. Podríamos cambiar de tema, entonces. Pero tengo entendido que usted me quería conocer, ¿no es así, doctor de la Vega? Sí, claro. Bueno, entonces sepa cómo pienso. Pienso que si cada jefe de familia y cada jefe de Estado fuesen capaces de conocer y de llenar todas las necesidades de sus sometidos, ya se habrían terminado todos los problemas modernos, entre ellos el ya famoso feminismo. Pero usted sabrá, como artista que es, que una sociedad como la Grecia Gloriosa, por ejemplo, no conoció el feminismo. Bueno, no será esa la razón de su excelsitud. Por otra parte, si la época en que vivimos es un descalabro comparada con aquella Grecia,
Espero que no se lo achaquen al feminismo, ¿eh? Es el feminismo el que nace de ese descalabro. Grecia. Pero ¿no escucha usted decir de que el dogma católico está en crisis? Toda la civilización está en crisis. Todo lo construido en 20 siglos a esta parte se cae estrepitosamente. Y además le digo que la vida económica está muy dura. ¿De quién espera entonces la mujer? ¿Por qué no empezar a ensayar ya sus propias fuerzas? ¿Mm? Disculpen ustedes. No sé por qué se ha puesto tan difícil la conversación. Posiblemente se trata de un tema que no domino demasiado. Ni siquiera puedo decir que no lo comparto. Entonces no lo tome con tanta ligereza. Para algunos es un tema demasiado importante como para que se use para acompañar un café. ¿Mm? Hasta yo voy a entender la sumisión perfecta cuando la mano que ordene sea perfecta. Porque entonces sí será dulce la obediencia y la esclavitud todo un placer. María, por favor, creo que estamos necesitando 5 cafés. Señorita, que sean 4. Aunque es la verdad, también es el pretexto para irme. Debo irme a trabajar. Evita ese pretexto, entonces. Estábamos hablando. Hay muchos temas que yo no entiendo. Por eso no me molesta que la gente no entienda. Pero me enferma que se nieguen a entender. Buenas tardes. Bien. Querías conocerla. Así es Alfonsina. Desde luego el feminismo le debe mucho a Alfonsina. Porque estaba muy sola cuando a principios de siglo ella tuvo la valentía de afirmarse, de afirmar sus amores, sus predilecciones. Recordémonos que ella era única a veces en un gran banquete de escritores. Recordemos que las mismas mujeres no la comprendieron ni la apoyaron. Hay una poesía de la mujer de Fernández Moreno, y esa es muy justa, porque ahí dice cómo la admiraba y no se animaba ella a realizar su destino como lo realizaba Alfonsina. Le debemos toda esa libertad con que ahora las mujeres estamos en todas partes, en los mejores puestos, en los jurados, en los concursos, en todas las posiciones. Alfonsina fue una mujer de vanguardia, una luchadora, y muy sola, sin apoyos y muy incomprendida muchas veces, por más que tuvo grandes amigas y grandes amigos, por fortuna. Las cosas son como son. No se puede vivir a contramano del mundo. Demasiado lujo el suyo de ser como quiere. Claro, esa valentía hay que pagarla. Y bueno, aquí estamos. ¿Qué hay de mi tuberculosis? Yo le expliqué algunas cosas, pero la medicina es algo más amplio. Y lamento advertirle que le falta mucho para saberlo todo. Usted no está tuberculosa. No le creo, ingenieros. Bueno, lo que me parece una irrespetuosidad. Soy médico, y si no confía en mí, búsquese otro. Pero usted es mi amigo, sabe que soy débil. Y por eso no le diría la verdad. Se la digo. Y no crea que es tan benigna. Sus nervios, Alfonsina. Esa es su enfermedad. ¿Mis nervios? ¿Pero por qué si todo está bien? Cuando algo me tira por el piso, canto. Un buen tango a tiempo siempre espanta a los malos espíritus y todo vuelve a ser como antes. Como era todo antes. Pareciera haber pasado hace tanto tiempo. Pero sí recuerdo haber cantado muchos tangos. Debe ser crónico esto de mis nervios. ¿Eh, ingenieros? Doctor ingenieros. ¿Cuántas veces le hicieron el chiste? ¿Es usted médico o ingenieros? Tantas. Ve, el imperio de la vulgaridad. Y en medio de ese imperio, una que trata de levantar alguna aldea de originalidad. De intentar lo distinto. Poetiza y encima canta tangos. ¿Dónde está la moral? Y a pesar de todo,
A una le interesa que la acepte. ¿Seguro? Pero muchas veces el mérito puede medirse por la resistencia que provoca. Respire, Alfonsina. Sí, respire y vuelva a la pelea. Pero no es este el aire que necesita. Pero dígame una cosa, ¿es usted médico o ingeniero? Respirando va a curarme. Sí, es lo único que no trato de olvidar. Demasiadas cosas absurdas pasan como para que una se muera por un olvido tan grosero. ¿Usted creía estar tuberculosa? Yo le digo que está mal de los nervios. Y el buen aire de Córdoba le va a venir bien para lo que tiene y para lo que creía tener. Y cada vez que se sienta así, vuelva a las sierras. Estoy seguro que llegarán a compartir su devoción por el mar. Tanto no sé. Pero sí debo reconocer que me ha sorprendido con la medicación. Aire puro. Usted es un caso, ingeniero. ¿Iría sola? No, no, por supuesto que no, con mi hijo. Alejandro es un gran compañero. Con él compartiré lo que pueda sucederme y si no, estaré sola. Me conozco. Sé que van a ser varios los momentos en que la tristeza me invada, pero también sé que en esos momentos es cuando algo nuevo entra en mí. A veces la felicidad interrumpirá mis pensamientos y entonces ahí recupero la convicción de que nunca estoy definitivamente sola, de que en algún lugar hay alguien que me completa. Y ahí me juego toda. Así soy yo, ingenieros. No sé buscar al tanteo la felicidad. La busco con desesperación. Eso siempre es un riesgo. Y a mí me lo va a decir. Yo me equivoqué mucho, amigo. Pero pagué. Pagué con lo único que se paga de verdad. Conmigo misma. ¿No será, Alfonsina, que usted busca en los hombres la perfección que les puede dar con las palabras? Pero si les pido muy poco, apenas que puedan caminar por el mar sin hundirse. Cierto es que las cosas valen por su escasez. ¿Y a qué viene ese comentario? Bueno, que después de la guerra de Europa es tan abrumadora la mayoría femenina que ha quedado que los hombres han pasado a tener el valor de esos célebres ratones del sitio de París. Bueno, bueno. Yo la invité a que acepte la imperfección de los hombres, pero de allí a que los compare con aquellos míseros roedores... Culpa de las estadísticas. Pero si ya andan por el ambiente palabras tan amenazadoras como poligamia. Mi querido amigo. Antes de irse a Córdoba, hábleme. Y acuérdese de mí cuando cante el próximo tango, ya que yo no puedo cantármelo. Usted sabe hacer tantas otras cosas, ingenieros. Pero no saber cantar siempre es una lástima. Respire. Quiero recuperar la Alfonsina que hace honor a su nombre árabe. La dispuesta a todo. Alfonsina pasó un momento feliz ahí, porque se recuperó su salud. E inclusive en el segundo viaje que hizo, parte de Ocre lo escribió ahí. La otra parte la escribió en flores, que corresponde al momento posiblemente más feliz de la vida de Alfonsina, porque estaba sana, porque era joven, porque tenía ímpetu. Y llegó a culminar una parte de su obra con el libro más logrado que Ocre, es decir, de una primera parte de su obra. No estoy acá en la crítica literaria porque a mí no me corresponde, sino cuando a mí me preguntan qué libros de Alfonsina son los mejores, yo no puedo contestar. Pero qué libros de Alfonsina a mí me interesan más, sí, cómo no. Y digo La inquietud del Rosal porque pertenece a la defensa del hijo. Y además de eso, corresponde a una época de la vida argentina donde la mujer tenía muchas resistencias de toda naturaleza. ¿Pasa algo?
No, no. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Sí. ¿Perdón? Sí, Alfonsina, pasa. Pasa lo de siempre. Ah. ¿Y qué es lo de siempre? No, en este momento. Cuando estamos los dos así solos, todo está bien. Está bien. Pero en medio de los demás, cuando... Es difícil. Se me hace difícil a mí soportar tantas miradas, comentarios. No sos una desconocida y tengo familia, mis padres. Solo yo sé cuánto hubiera necesitado que todo lo tuyo fuese de otra manera para que lo nuestro... Lo nuestro no existe. Y lo mío es cosa mía. Mío es mi pasado y mío es mi sufrimiento. No puedo cambiarlo. Ni pienso contarlo distinto. Acepto los dolores que vengan de la fatalidad, pero no de la estupidez. ¿Qué es lo que me pedís? ¿Que me excuse de ser quien soy? La lamentación es la más comprometedora de las confidencias. Y no te tengo confianza. Sé que las mujeres valientes repugnan a una buena mayoría, pero los hombres cobardes me repugnan sin excepción. Es que yo no digo que esté bien lo que siento, pero me pasa. Por eso te pido que me entiendas. Te entiendo. Y te compadezco. Y yo aspiro a más. Ayúdame. ¿Pero por qué yo? Que te ayuden los que juzgan. Pero si hay tantas doncellas que te evitarían tantos problemas. ¿En nombre de qué me pedís que te ayude? ¿De la lástima? ¿No te parece poco motivo? Yo no dudo de mi sentimiento. Pero es que hasta ahora me ha sido fácil vivir. No me pasaron cosas que me hicieran crecer. Y de pronto alguien así como vos, con un hijo y sin... Mi hijo no sufrirá por mi culpa si sufres por la sociedad y no puedo hacer nada por evitarlo. A ver, ¿qué es lo que te gusta de mí? Bueno, son muchas las... Tu valentía, tu forma de ser. Mi forma de ser hace que sea quien soy. Y por ser quien soy, te molesta que nos vean juntos. Vivo entre la gente, me conociste entre la gente. Sí. Sí. Y te advertí tímido. Y no es la primera vez que la timidez de un hombre atrae. Soy ante todo una mujer y... No hay mujer que se resista al hombre tembloroso que calla y espera. ¿Para qué? Para cargar coraje, juntar fuerza y ser un verdugo más. Pero yo no estoy de oferta y tengo mis exigencias. ¿Caminas por el mar sin hundirte? No te entiendo. Por más que lo intente, no te entiendo. No caminas por el mar sin hundirte. Y era lo único necesario para seguir hablando. ¿Ya ves? No era tanto lo que pedía. Hombre pequeñito, suelta tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, qué jaula me das. Digo pequeñito porque no me entiendes, ni me entenderás. Tampoco te entiendo. Pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora. No me pidas más.
mujeres, la belleza es una forma y el óvulo una idea. Triunfe el óvulo. Adelante. Permiso, entonces. ¿Es aquí? ¿Seguro? A menos que no quiera atenderme. Pero desde ya le digo que me manda el doctor Palacios. Aunque viniese por su propia cuenta, pero tratándose el doctor Palacios con más razón todavía. Pase. ¿Qué hace usted? ¿No lo ve? No. Soy la bandera. Ah, muy bien. ¿Y por eso no va a sentarse? Mire que no vengo solo para hacerle una visita. Bueno, pero yo la recibo como si fuera una visita. O me tengo que parar yo. Oh. Plata no hay. Pero igual queremos que venga a decirnos alguna de las cosas que usted escribe. Yo la escuché en la biblioteca del barrio. Y ahí nomás se me metió en la cabeza que si yo supiera, ¿no?, diría todo lo que usted dice. Pero bueno, mientras lo diga alguien. ¿Usted fue a un recital mío? Sí. Porque el doctor Palacio y su gente nos arriman algo más que trabajo. Y una trabaja todo el día, lavando como una burra la ropa que los demás ensucian. Y después de escucharla a usted, una piensa que alguna diferencia tiene que haber. Digo, entre una burra y una mujer que trabaja como una burra. Es que cuando hay injusticia social, el trabajo termina por ser odiado. No, yo no lo odio. No, que lo voy a odiar, si es lo único que se hace. Pero cierto que mal pago, señora. ¿Eh? Y el vientre se va rajando de tanto darle a la tabla. Bueno, le cuento que estuve en la gremial. Y hablé de usted y de esto. Y quieren conocerla. Para ver si es tan buena como yo la pinté. Pero ya le digo que plata no hay. Yo tampoco tengo, así que mientras no me pidan que además de actuar gratis ponga de mi bolsillo... Entonces usted quiere actuar para nosotras. Quiero. Y a otra cosa mariposa. ¿Y esto también es casualidad? No se puede. El truco no se puede jugar así. Es que es entre hombres nomás la cuestión. ¿Y quién lo decidió a semejante arbitrariedad? Solo la naturaleza lo puede determinar. De eso hablo. De la naturaleza del juego. Pero hay ciertas cosas que delante de una dama no se pueden decir. Siempre pasa lo mismo, ¿eh? Al final una ya no sabe si es por galantería o es el eterno pretexto para considerar los méritos de una. Bueno, che, al final por culpa del truco, Alfonsina no termina de contar cómo le fue con las lavanderas. Ah, sí. Siempre hay una revancha, Centurión. Bueno, después de la visita de la negra no podía dejar de ir. El lugar donde era la reunión queda al final de la calle Pueyrredón. El público estaba compuesto casi exclusivamente por negras, pardas y mulatas. Súmenle a ello que eran todas lavanderas y a mí ya me parecía estar trasladada a la época de la colonia y que mi poesía era futurista. ¿Y entendían algo? No sé si por encima o por debajo de la literatura, es lo de menos. Pero nos comprendimos en nuestra mutua esencia femenina. Eso que tanto le cuesta comprender a los hombres. Interesante. Claro que sí, Quinquela. Porque ahí siento que escribir es un trabajo. Hay que ordenar las palabras. Y si no llega a todos, no sirve. Ellas lavan, yo escribo, todas trabajamos. Bueno sería que esos genios de la nueva literatura pensaran menos y sintieran más, ¿no? Son increíbles. Viven de espaldas al pueblo, pero critican. Tienen las manos intactas, pero critican. No se saben lavar ni las medias que usan, pero critican. Para parecer enojada con nosotros. No, hablaba de los genios, Quinquela. Y usted no es un genio, usted es un sabio. Loas a Quinquela. Bueno, pero ¿juega o no juega la revancha, Alfonsina? Juego, Centurión, yo siempre juego. Su admiración por el hombre, también. El problema del amor
lo plantea con, no digamos con resentimiento, pero sí con cierta reserva. No quería ser un objeto, no quería ser utilizada. Por eso, a veces hablando del amor, dice que envuelto entre las poleas de oro de lo que se llama amor, encuentra la trampa llamada sexo, la trampa que sirve para perpetuar la especie. Admira al hombre, de pronto a un marinero que parece tallado en quebracho, no deja de admirar al hombre, pero no quiere ser sometida, desea ser la igual en la pareja, no una sometida, no una disminuida, no un objeto que se usa. Por eso la nobleza de Alfonsina inspira toda esa poesía y esa rebeldía que notamos muchas veces en sus versos, hoy nos parecería ingenua, con la libertad que la mujer ha sabido ganar, con la situación actual de la mujer, la lucha de Alfonsina en el mundo contemporáneo aparentemente no tendría fuerza, no tendría, digamos, significación, porque todo lo que ella luchaba por conseguir, la mujer ya en gran medida lo ha conseguido. Nuestra vida intelectual femenina es todavía lerda. Algunas mujeres aisladamente han conseguido destacarse, pero la gran mayoría, especialmente en el interior, apenas si pueden intentar el menor desarrollo. Probado está que en nuestro país el hombre vota por la agrupación política de su simpatía con el fin inmediato de mejoras económicas. Pero por lo menos la población votante ensaya su conciencia, mientras nuevas generaciones prometen acercarse a la vida política con mayor capacidad intelectual. Dar el voto a la mujer sería agregar la completa inexperiencia a la ineptitud. O puede alcanzar el solo sentido moral de la mujer para aportar algún beneficio colectivo si nadie la lecciona en su engaño. Por otra parte, ¿cómo ha de dársele el voto a la mujer cuando está afectada por incapacidades relativas que la inhabilitan para ser testigo en los instrumentos públicos y testamentos, para administrar sus bienes si es casada, para ser tutora de sus hermanos menores o para ejercer profesiones como escribano público o corredora de comercio? No puede la vida seguir a la ley, sino la ley sufrir las ondulaciones de la vida. ¿Cómo es posible entonces que haya tantas leyes que permanecen inmutables durante medio siglo? Y a la hora de las culpas, la mujer es la única cuestionada. Y somos las mujeres las verdaderas responsables de ello. Es nuestra hipocresía la que nos destruye, la que perjudica a nuestras compañeras. Es la falsedad entre lo que somos y lo que aparentamos. Es la cobardía femenina que no ha aprendido a gritar la verdad. Y si no la grita ella, ¿quién la va a gritar? En casi toda Europa y en media América votan las mujeres. ¿Es que somos tan incapaces? 714.000 señoras son las mujeres que trabajan en el país. 714.000. ¿Es que acaso todas estas mujeres capacitadas para ganarse la vida no merecen cuanto menos la inteligencia de los legisladores? Imagínense que a esa altura de la soirée teníamos hambre. Y como para calmarlo cualquier cosa viene bien, Filiberto se puso a preparar no sé qué menjunje para alimentar el estómago. Mientras Blomberg continuaba leyéndonos su obra para alimentarnos el espíritu. Pero el asunto vino después. ¿Ahora? No, hombre, después. Blomberg estaba... Digo que ahora es el momento. No te achiques, Elizalde. No, porque... Monsieur Courrier, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Hable claro y sin dudar. Claro, claro, como es tan fácil. Monsieur. Oui. Monsieur Crochet. Oui, un moment. Qué placer. Merci. Parlez-vous français? Bueno, parlez, digamos que no. Comprendez-vous, Monsieur Crochet? Oui, oui, oui. Mais on dit, je parle un peu de français, comprenez-vous, Monsieur Crochet? Oui. Répétez. Oui, oui. Je parle un peu de français. Je parle un peu de français. Comprenez-vous? Comprenez-vous, Monsieur Crochet? C'est bien. Al grano. Señor Crochet, en castellano o en francés, ¿qué opina usted de nosotros? ¿Puedo decirlo? Bueno, hombre, si no hay más remedio... Pienso que ustedes son muchos. Cada vez más.
ocupan las mejores mesas, llegan temprano, se van tarde, pero no gastan casi nada. Con clientes así, más vale fundirse. ¿Qué es que vous dites, monsieur? No, que está bien. Prosiga, monsieur. Molestan el paso y, sobre todo... Nos liquida. Sobre todo... Son muy buena gente. Señor Gurushi, es usted demasiado generoso. Ni siquiera ha dicho que prácticamente le invadimos la casa. No, monsieur. Sí, ¿cómo que no, monsieur? Se la invadimos. Pero ¿sabe qué ocurre? Que el Tortoni es también nuestra casa. Es el techo que alberga durante largas horas que siempre nos resultan cortas. Monsieur Gurushi, como buen francés, es usted un hombre práctico. Usted siente que consumimos poco. Pero también es romántico, muy romántico. Por eso nos permite que pasemos los días hablando de literatura, de música. Oui. Monsieur Crochet, la cueva. Pardon. La cueva de vino en el sótano, monsieur. Usted no la usa más que para guardar envases vacíos, cosas viejas. Nuestra peña necesita un lugar donde reunirse, ¿comprende? Donde dar recitales, donde... Es verdad, monsieur. Es verdad, los artistas gastamos poco, pero... Pero le damos lustre, le damos fama, prestigio al lugar público. Monsieur, ¿no sabe usted con qué facilidad se correría la voz? ¿Te enteraste que en el Tortón están dando un recital? Suficiente. Suficiente. ¿Qué? No le dije lo que... ¿Qué le dije? No. Muchachachara, hombre, muchachachara. Yo traté... ¡Vengan! ¿Eh? ¡Vengan! Por aquí, señores. A ver, cuidado, ¿eh? ¿Y qué? Cuidado del carro, ¿eh? Sí, pasen por aquí. Cuidado la cabeza, que ahí está. Vengan. Ah. Bien. Aquí está. Hagan lo que quieran. Gracias. Muchas gracias. ¿Resultó o no resultó? ¡Bravo! ¡Qué desastre! ¡Hemos triunfado! El lugar lo inauguramos cuando se pueda, pero el nombre de la peña lo elegimos hoy mismo. ¿Un nombre? El nombre, claro. ¿Pero es que puede llamarse de otra manera la peña que no sea la peña? ¡La peña! ¡Ah! Lo atacó la nostalgia madrileña. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Muchachos, antes no teníamos techo. Ahora no tenemos pretexto. Bueno, aquí está. ¿Cuándo le empezamos a cambiar la cara? Ahora, Quinquela. Por supuesto que ahora. Ahora mismo. Tenemos que poner todas las mesas en un sitio y limpiarlas. Por seguir de las cosas el compás, a veces quise, en este siglo activo, pensar, luchar, vivir con lo que vivo, ser en el mundo algún tornillo más. Buenos Aires es un hombre que tiene grandes las piernas, grandes los pies y las manos, y pequeña la cabeza. Alfonsina Storni acercóse al teatro con una seguridad que hace esperar de ella una labor dramática digna de la que lleva realizada en la poesía. Pero el tema es la duda. Alfonsina denigra al hombre. Sí. El personaje masculino no llega a realizar... ¡Ay, Gibur! Me he pasado la vida cantando al hombre. 300 poesías de amor dedicadas al bello animal razonador. Pero sin embargo es una crítica razonable, habla bien. Es injusto, Alejandro. ¿Por qué no me han agradecido antes así como ahora se enconan conmigo porque ataco a uno? ¡Uno! Mientras sigo adorando al resto. O hay tantas como yo dispuestas a morir por el magnífico enemigo. El estreno de El Amo del Mundo por la compañía de Fanny Brena en el Teatro Cervantes en marzo de 1927 me ha dejado un escozor que es precisamente esa carta, porque ocurre la cosa más sorprendente que puede haber en el recuerdo,
que tanta gente cree que no es, que no es exacto, que no es cierto. Y es la pura verdad. Yo, destinatario de esa carta, no la recibí. Ella la hizo pública, yo no la conocí. La conocí cuando ella se murió, cuando Conrado Nalé Rosno, en trance de escribir la monografía sobre la vida de Alfonsina, viene y me dice, voy a publicar, voy a insertar en mi libro íntegramente la carta que te dedicó Alfonsina, que empieza invocando mi nombre en manera quejosa, como una, en fin, lamentando ella que un amigo tan íntimo como yo no la hubiera comprendido en sus conceptos de mujer hacia el hombre en general. Y no era así. Los reparos que yo le hice no iban a la cosa conceptual. Los reparos que yo le hice iban a la estructura de la obra, al punto de vista de asidero teatral, por cuanto yo, en mi labor de crítico, no iba al teatro como crítico, como analítico, iba como espectador a tratar de reflejar la impresión del espectador, de tratar de comprender para después escribir para hacer comprender a los demás. Y no con un espíritu, destructivo, era una cosa constructiva. Basta leer esa carta para darse cuenta de la inmensa amistad que existía entre nosotros dos, que yo le llamo una amistad tierna y entrañable, y que era de recíproco respeto, Era muy interesante porque si yo hubiera conocido esa carta en el momento, y no tan después, hubiera podido ratificarme ante ella en mis reparos y al mismo tiempo decirle cómo la comprendía perfectamente, me solidarizaba con su concepto del hombre, aunque en ese caso tenía algo de burlón, algo de irónico, porque ella era muy burlona, así. Era la mejor mujer del mundo y yo tuve siempre con esa tan grande amistad que se prolonga al hijo Alejandro, al cual he conocido muy tarde también. El aspecto ese de la carta es tremendo en ese sentido de que yo no he podido. A ella le dolió tanto mi artículo como me duele a mí ahora el recuerdo. Me gusta que le guste mi casa. Es más, creo que tienen razón los que dicen que se vino a vivir a Vicente López para que no lo visiten tan seguido. Cada uno elige la selva que más le conviene. Allá, la selva de cemento. Aquí la tierra. Allá el gris, aquí el verde. Tiene razón, cada loco con su selva. Pero la suya sí que es el lujo de un gran poeta. ¿Lujo? Ayer nomás saqué la cuenta exacta. Desde 1901 hasta la fecha, es decir, en 26 años, he ganado con tantos artículos semanales y algún que otro mérito, 12.400 pesos. Esos son los lujos de un gran poeta. Ganar el promedio de 39 pesos con 35 por mes. No lo diga fuerte que le va a dar el gusto a los imbéciles que le envidian la selva y no el talento. Un día me decido y me voy a vivir a Misiones, donde los mosquitos pican menos que la envidia. Escribiré mis últimos cuentos de la selva. Al menos tendré la seguridad de que ningún animal se dará por aludido. De suerte la suya, ¿eh? Poder entenderse con ellos. Inténtelo usted. Misiones no está tan lejos. No, Horacio, usted sabe que soy un bicho de mar. Aunque todavía no aprendí a hablar con los peces. Mírelos. Nuestra amistad multiplicada en nuestros hijos. Podemos estar satisfechos. Horacio, no quisiera que descuidara a mi Alejandro. El pedido me sorprende, pero seguro que la explicación me sorprende más. No sé, nunca estoy muy segura de mí misma, pero esta vez tengo una certeza. Le prometo que si la dice en voz baja, todo quedará entre usted, el Coati y yo. Siento que voy a morirme. Joven, digo. Y ya no está ingeniero para creer en mi físico endeble. He
Él era médico y sabría lo que decía. Pero yo como amigo solo puedo esperar que su certeza no sea tal. Otra cosa no puedo hacer. A mí podría pasarme lo mismo. Pero usted y yo, Alfonsina, que hemos tenido que luchar tanto contra los otros y contra nosotros mismos, y no salimos tan mal parados, sabemos que la vida es lo mucho o lo poco que tenemos, y no vamos a regalarla sin vivirla. Por supuesto que no. Pero entonces, ¿qué la preocupa? Nadie tiene la culpa si se muere cuando no quiere. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que siempre... siempre quise saber, hacer, vivir, soñar. Y me doy cuenta que es más cobarde y de menos interés que saber morir, odiar. Otra de las cosas por la que me hubiera gustado ser hombre. Para saber morir. Con belleza, digo. Usted es todo un hombre, Alfonsina. Ahí los tiene. Menos mal que quedaba lejos mi selva. Bajo sus pies todavía están calientes las huellas de los viejos que eran 10 de boleadoras y flechas. Por eso cuando los nervios se le ponen en tormenta, siente que los muertos indios se les suben por las piernas. No se haga problema, porque esto se soluciona enseguida. Señor, felicidades. Señora, no se haga problema, por esto que se arregla. Pero qué gusto verlo, por favor. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¡Cardenilla! ¿Cómo anda? Me alegro. Hola, ¿cómo le va? Permiso, ¿eh? Se la extraña, Alfonsina. Estoy aquí, Capdevila. ¿Sí? Si improvisara un poco de alegría, quizá le haría mejor que una tristeza cierta, ¿no? Lo intenté tantas veces. Siempre que pude almacené alegrías para momentos como este. Pero me la gasté toda. Estoy seca. Quizá estas fechas a todos nos entristecen un poco. Sí, el fin de año llega para todos. Por eso nos juntamos a reír, a tratar de fabricar del mal humor buen humor. Pero esto mío es intransferible. Lo siento, amigo. Pero ya ni ustedes pueden hacer nada por mí. ¿Tan mal se siente? Mis nervios. Solo yo sé cómo tengo mis nervios. Un viaje lejos. A Europa. Ay, eso necesitaría yo. ¿Es algo posible? Posible sin un centavo. Lo que son las cosas, ¿eh? Una planta, un árbol, y los otros se toman la sombra y se comen el fruto. No lo olvidan nunca. Ay, son los híbridos que empiezan a nacer cuando ciertos movimientos comienzan a crecer. No sabe de qué hago. Apenas lo sospecho. Mire, hay un animal que es el eslabón entre el ave y el mamífero. El pico de ave pone huevos y es mamífero. ¿Y tampoco le gusta el ornitorrinco? Es que me recuerda a ciertos híbridos del feminismo. Mujeres de influencia que súbitamente se hacen llamar periodistas y en nombre del país se saludan con colegas de otros países. Y ya pareciera ser que la mujer está representada. Especulan con los instintos de Eva, mientras una está luchando tanto por la verdadera dignificación de la mujer, elevarla sobre el instinto.
¿No vio las fotos en los diarios? Mujeres argentinas al mundo, prontas a partir ahí, radiantes. Es una especie de feminismo perfumado. Ni más ni menos, amigo. No como una que huele mal para ellos. Ave, ave, mamífero, mamífero. Nunca un ornitorrinco. Pero son mujeres y saben que lo primero que seduce es la belleza. En el hombre seduce primero la palabra. Qué placer, ¿eh? Poder seducir con la palabra. Bueno, vuelvo a Capdevila. Son las 12 últimas horas del año y a las fiestas hay que festejar. No. Estábamos en su viaje a Europa. Estábamos en que no soy una de esas periodistas y no tengo ni un mísero centavo para ir. No la afirme tan categórica. Discúlpeme. Por un momento pensé que era una humilde maestra que ganaba un sueldo mísero. Eso lo sabemos usted y yo. Pero el mundo sabe que usted es una excelente poetisa. Que con su último libro puede ganar uno de los premios nacionales. Posible, porque no lo presenté a concurso. ¿Por qué? Es un libro que no me entusiasma. Usted no es de las personas que hacen algo que no las entusiasme. Piense que se lo pueden premiar. Eso ayudaría a sacarla del pozo. ¿Sabe, Faustina? No me hace ninguna gracia verla así. Lo siento, Ramón. Bueno, pero además ya no hay tiempo. Se equivoca. Todavía queda una hora. Además, estamos cerca de la Casa de Gobierno. ¿Y de dónde saco los 6 ejemplares que necesito? Lo recoge en cualquier librería. El papel sellado se compra ahí mismo y la solicitud la redacta en el correo mismo, en 2 renglones. Pero si estamos a una hora de tiempo. Vea, Fonsina, yo voy a hacer lo posible para que usted haga ese viaje. Pero primero haga lo posible usted. Un año que se va. ¿Cuántos se han ido, eh? Vos también te vas ahora. ¿Yo? Uh-huh. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Estás con tu coche? Sí, claro. Llévala a Fonsina entonces. Bueno, sí. ¿A dónde? A Europa. Vayan y en una hora brindamos por el año nuevo. Óyeme, Capdevila. Óyeme, Capdevila. Yo sé que manejo rápido, pero no sabía que Europa quedaba tan cerca. No tan cerca, pero mucho más de lo que uno se imagina cuando se necesita ir. ¿No, Alfonsina? Alfonsina ha sido para mí un ser, como digo, con toda la gama que se puede pedir y desear para una mujer. Porque a veces era niña, jugaba. Cuando nos fuimos, cantaba por la cubierta del barco, yo no soy buena moza, yo no soy. Y entonces yo un día le digo, pero Alfonsina, tú te quejas y dices que Gabriela, que Juana, pero ¿tú te crees que a Gabriela o a Juana se le ocurriría saltar como tú lo estás haciendo? Eres tú la que se tiene que dar toda la importancia que merece. Y ella se echaba a reír. Y a veces de ese juego pasaba a una profundidad enorme de la que va buceando en el espíritu de los que la rodean, de las que va escudriñando la vida para llevarla a su nivel más bello, en toda su obra poética, que realmente la tenemos que releer muchas veces. Señores, es la primera vez que una mujer forma parte del jurado para un premio municipal de literatura. Podría recriminar la tardanza, pero prefiero agradecer que se hayan conmovido ante la capacidad de discernimiento de una mujer. Por eso no me retiraré dando un portazo como Gacela, aunque piense como él, ya que mi voto evidentemente es el único que considera el libro El hombre que está solo y espera, el mejor del certamen. Y doy fe que no conozco al autor, el señor Raúl Scalabrini Ortiz. Permítame, señorita Storni. ¿A qué viene el énfasis con que usted explica no conocer a tal autor? Si puede saberse. Simplemente, aunque es una pena que ustedes no lo conozcan, porque quizás entonces lo hubiesen favorecido a él con el voto y se hubieran acercado mucho más a la justicia. Exactamente. Digamos que mucha gracia no les habrá causado. Sí, te metes en cada una. Pero es que era evidente que le daban el voto por amistad. No.
Pero por suerte el tiempo es el mejor autor. Y no pasará mucho hasta que los argentinos se den cuenta que hay un libro que les puede hacer abrir los ojos. El hombre que está solo y espera. Pues después de lo que ha contado Alfonsino, no nos queda más remedio que invitarlo a la peña. Claro, por supuesto. Para celebrar el nacimiento de un escritor. Yo me adhiero, pero lo mío ya lo hice. Mañana me voy a Montevideo. A encontrarme, como decía Alma Fuerte, con la perseverancia triunfante de las olas. Oh, muerte, yo te amo, pero te adoro, vida. Te adoro, vida.